Hablando de lo artístico, sí. ¿Cuándo estuvo Charlie acá? A ver, Charlie estuvo el sábado de la noche. El sábado en el Orfeo. Sí. José Palazzo nos prestó un cachitito de una nota que él hizo, donde, bueno, habla de Belgrano, habla de La Mona, un poquitito así. Yo les voy a mostrar esta nota de Charlie García, que hacía mucho que no se lo veía a Charlie García, hacía mucho que no daba notas así, amigables, y después les voy a contar lo que pasó después de la nota. Después de la nota. Bueno, esta era la charlita que tenía con José Palazzo, Charlie, que estuvo aquí este fin de semana. Mire. Bueno, lo más importante es agradecerte que estés acá en Córdoba una vez más, que para nosotros es un placer recibirte, y para Córdoba... Bueno, che, ¿cómo andás? Bien, bien, Charlie, vos muy, muy contento. Ayer vi la prueba, me quedé de cara, tuve el privilegio de ver la prueba, cómo dirigiste todo, hiciste la apuesta, todo. ¿Sabes disfrutar más de hacer una prueba de sonido? Se trata en realidad de que estoy buscando un sonido a través de algunas cosas que hago en casa, a través de tocar con la banda, y estoy planeando hacer algo nuevo, así que cada vez es una especie de experimento. Hubo momentos en los que las pruebas de sonido eran cosas a las que a veces no ibas. Hoy vi, anoche vi realmente que la disfrutaste, que la pasaste bien, que diste las indicaciones a todo, porque muchas veces la gente no sabe que hay una instalación muy exigente arriba del escenario con todo. De todo lo que se ve, está planeado. Bueno, muchas gracias por tu concepto, pero en realidad el mérito del equipo. Y... Hablando de no hablemos de equipo hoy mejor. No me hablé. ¿Qué es la promoción? La promoción es una cosa que a vos no te tocó hacer nunca, pero es como bailando por un sueño cuando te mandan al teléfono. Sí, más o menos. Más o menos. Y encima con un archienemigo nuestro, que son los de Belgrano. ¿Los de Belgrano? Sí. Son mala onda. Se habla mal de los de Belgrano, no te voy a hablar acá, pero... Olvídate, ya está, igual estamos... Ah, ¿y el otro equipo cuál es? Talleres. Que me contaste que estaba haciendo. ¿Estás empezando a demiar, a hacer algo para un próximo disco? Sí, estoy buscando un concepto para hacer un disco realmente vanguardista. Pienso incorporar otros instrumentos, como violines, bandoneón, y por otro lado totalmente electrónico. Así que un clic moderno. Un clic super moderno. Sí, o La Hija de la Lágrima 2. Ah, mira qué bueno. Está bueno, ese está bueno, Sí, ese está bueno. El show es un show largo, a los que nos tenían acostumbrados, un show conceptual o un clásico García. Esta era la parte de la nota, no lo vamos a afanar toda la nota, José Palazzo, pero quería poner el pedacito donde habla de Ripa, él es hincha de River. Sí, por supuesto. Habla de la promoción, que dice como... Que no sabe qué es la promoción. Es como ir a ver, es como... Como bailando un sueño y el teléfono. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después, ahí? Él se hospedó en un conocido hotel... En Córdoba, de Córdoba, de la zona del... allá de Poeta Lugones. Solo con su novia, en una habitación. Bueno, parece ser que habría tenido una crisis muy profunda, de las denominadas crisis de abstinencia, pero muy profunda, donde comenzó a romper todo lo que estaba a su alrededor. ¿Dentro del cuarto, dentro de la habitación? Dentro del cuarto. Rompió un vidrio, tuvo que ser atendido, se cortó. Sí, tuvo que rompió un plasma. Sí, rompió. Tuvieron que llamar a su médico de Buenos Aires para que les diera indicaciones a los médicos locales, porque tuvo un corte, fue trasladado en una ambulancia y no lo podían contener. Estaba con su novia encerrado en la habitación, aparentemente hubo una discusión porque él quería una cosa, la novia no quería, no quería buscar lo que él quería, en fin. Tuvieron que internarlo a Charlie, tuvo un par de horas. Sí. Lo curaron, lo trataron, lo tranquilizaron, lo sedaron y lo pusieron arriba del avión y lo mandaron. Eso fue después del show. Después del show. Después de esta nota, esta fue la única nota que hizo Charlie antes del show. Después vino el show y después vino todo lo demás. Vino el bolonqui. Vino todo lo demás. La gente del hotel, nosotros hemos consultado, no quieren decir, no quieren hablar, pero así ha ocurrido, testimonios que nosotros obtuvimos, inclusive de gente que estaba en ese momento, en habitaciones cercanas, un lío tremendo. El ruido, me decían a mí,
que el ruido que hizo el plasma, yo no sé, la verdad que nunca vi caer un plasma. No, la verdad. Pero el ruido que hizo el plasma es, debe ser que hace como una explosión, calculo yo. Y debe ser porque en general los cuartos son alfombrados, así que tampoco, no sé, debe ser una explosión. Y golpeó contra un vidrio, se lastimó y tuvo que ser atendido. Llamaron urgente a Buenos Aires, su médico que será CAE, no sé quién es el médico. Está Alfredo CAE, también en el grupo de médicos. Para que les diera indicaciones a los de acá, miren, claro, póngale esto, no le dé, sáquenle. Y está hinchado, Charlie, se ve que por los medicamentos, corticoides, viste cómo está. Yo ya había contado, cuando lo vi en el aeropuerto de Chile, estaba sedado. Ahora se lo veía ahí en la nota con Palazzo, se lo veía bárbaro. Bueno, antes de que cuentes esta información, absolutamente todos los medios cronicaron que había sido un show espectacular y que inclusive había sido responsable como nadie, porque un día antes ya estaba aquí en Córdoba y había hecho una prueba de sonido excepcional que lo refleja. Se lo vio ahí, se lo ve bien. Se lo ve bien ahí. Excepcional. Sí, se lo ve bien ahí, hinchadito, y yo lo veo. Sí, yo... Este muchacho, este Charlie que acabamos de ver ahí en la nota con Palazzo, es otro Charlie al que yo vi en Chile. El de Chile era un zombie. Que estaba sentado como era un zombie. Muñeco, sí. Era un muñeco. Lo llevaban y lo traían. Este es un tipo chispeante, que sabe dónde está parado, tiene una, digamos, está ubicado en tiempo y lugar. Claro, habla con cierta coherencia. Está ubicado bastante tiempo, coherencia. El que yo vi no estaba ubicado, no sabía ni dónde estaba. No sabía ni de dónde venía. Bueno, después de esto, lo que nadie contó es lo que le acabo de contar. Es información exclusiva del show de la mañana. Sí, el show. Date que rompió toda la habitación del hotel. No, un desastre. Un desastre. Y además el julepe que se llevaron, porque ¿cómo contenés a un tipo de estas características? Y si no lo venís siguiendo, menos. ¿Qué andás a ver? Aparte, si estás solo en la habitación con la esposa, ¿cómo lo vas a controlar? Y me comentó uno de los... ¿Cómo lo controlas? No puedo decir quién, lamentablemente no puedo decir quién. No. Pero no sabían de qué manera tratarlo médicamente. Por eso. Porque, a ver... Me dijo un profesional. ¿Qué es lo que viene tomando, por ejemplo? ¿Cuál es el cóctel que le están dando? Claro, bueno, pero y la novia tiene que saber eso. Sí, claro. Y la novia estaba también, de alguna manera, sorprendida por todo esto. Buscada por todo esto. Está choqueada por todo esto. Ahora dijeron que se van a casar. Sí. En realidad ella no quiere. Van a tener que hacer la fiesta en el desierto de Sahara, porque así no rompen nada. Se ve que ha tenido un pico, o no tomó un medicamento, o la chica se olvidó de decirle que tenía que tomar un medicamento para tranquilizarlo, para controlar la abstinencia, porque dicen muchos que es cierto que no está consumiendo droga, que claro, es el problema central de García, sino que consume esa gran cantidad de medicamentos que está muy hinchado, corticoides. Ustedes han visto algunos artistas, varios artistas que están muy hinchados. Sí. ¿Tiene que ver con el corticoide? Claro, la utilización de corticoides, entre otras cosas, para aplacar un poco... Para controlar otro tipo de adicciones. Exactamente. Pero, bueno, el escándalo fue tremendo. Me contaba una persona que justo pasaba por ahí, porque pasa muy seguido por el lugar donde estaba la habitación, que el susto que tenían todos, incluidos algunos profesionales médicos. Qué mal momento. Susto, los nervios. Ya. Porque pensaban, si yo le aplico esto, ¿no estará contraindicado para alguna de las cantidades de cosas que le decían que estaba tomando? Por eso, tomando? Si no sos el médico personal y no lo venís siguiendo, es muy difícil medicarlo. Y si la chica también está en un estado de shock y no te puede ayudar... Estaba choqueada. Estaba también choqueada. Estaba choqueada. Bueno, pero alguien más encargado de él tiene que haber también. Tiene que haber. ¿Algún manager, alguna persona? Sí, tiene que haber, pero no es... cuando yo lo vi, andaba con dos o tres, con un manager, qué sé yo, que lo llevaban. Pero bueno, llega un momento en que él tiene que estar solo. Está él con su novia, la responsabilidad es de su novia. Y se les fue de las manos a la novia.